tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Gustavo Fernández. Aquí estamos en un nuevo encuentro de esto que hemos dado en llamar Al Filo de la Realidad, el espacio habitual, donde hablaremos de ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos extrasensoriales, misterios del hombre y el universo que lo rodea, siempre con el aporte documental del Centro de Armonización Íntegra. Como siempre, ustedes pueden seguir nuestras actividades aquí a través de este espacio que es Zona Psi TV, el espacio virtual que hemos generado precisamente para difundir investigaciones, reflexiones y puntos de vista, maneras distintas de ver las cosas de todos los días. Y hoy de lo que vamos a hablar es especialmente para los amigos de España y también a los de todo el mundo hispanoparlante que puedan tener oportunidad en algún momento de visitar España, una visión distinta de unos lugares más paradisíacos de la piel de toro. Granada en general y la Alhambra en particular. Un espacio en el cual, más allá de la belleza paisajística y del rico reservorio histórico, podemos proponer otra lectura, una lectura que tiene que ver con lo espiritual, una lectura que tiene que ver con lo esotérico. Porque en la Alhambra hay un verdadero esoterismo codificado que de alguna manera resume la idea que nació en mí cuando caminaba bajo sus umbrías veredas y escuchaba el fluir del agua. Estaba rodeado de un verdadero feng shui árabe. Feng shui, la forma correcta de pronunciar el término feng shui, que tiene que ver con este conocimiento y manejo de las energías para armonizar viviendas, lugares donde uno realiza distintos tipos de actividades, una disciplina de origen chino y que a través de milenios se ha sostenido no solamente en ese país, sino que se ha difundido en todo el mundo. Y aún más, en la moderna China, en la tecnológica china, en la racionalista china, el feng shui sigue teniendo especialistas absolutamente acreditados y respetados, quienes son consultados aún para los emprendimientos arquitectónicos más conspicuos de este siglo XXI. La base, yo diría, epistemológica del feng shui dice que en realidad, y en esto estamos en un todo de acuerdo, todo lo que nos rodea es energía, nosotros somos energía, y cada objeto, natural o artificial, no es más que energía estática y condensada. Y que si todo es energía, el flujo de energía, cómo manejemos, cómo organicemos el flujo de energía a nuestro alrededor, potenciará armonizándolo lo que nosotros somos como energía condensada, o nos desarmonizará, nos desorganizará, y desorganizará aquello que hacemos, porque nuestras relaciones afectivas, nuestro trabajo, nuestro desenvolvimiento social, después de todo, no son más que intercambios energéticos entre nosotros y el entorno. Dicho esto, entonces, los chinos avanzaron en la concepción de un sistema que en realidad hermana dos disciplinas que en la actualidad son también muy conocidas y hasta han ganado cierto espacio académico por derecho propio. Por un lado, la geobiología, el estudio de las líneas de energía telúrica, esto es, de las corrientes energéticas que se distribuyen como redes entretejidas sobre la superficie del planeta Tierra, eso que los chinos en su momento llamaron muy poéticamente las venas del dragón, cruces de energía que son ora positivas para la vida humana, ora negativas, cuando en realidad confluyen con ciertos accidentes del terreno, naturales o artificiales, que de alguna manera perturban estas vibraciones. De todo se ha sabido, por ejemplo, que los cruces de vetas de agua, por más que las mismas estén a distintos niveles de profundidad, pero la vertical, la proyección de la vertical del cruce de las mismas en la superficie terrestre, genera áreas de energía enormemente perturbadora, que inclusive desorganiza la estructura celular, generando a las personas que están sometidas mucho tiempo a las mismas, por ejemplo, si ese foco de irradiación se produce en un dormitorio, distintos tipos de patología, entre ellos cáncer. Los estudiosos de las disciplinas geobiológicas señalan como el hecho de que estas líneas de energía encuentren en su recorrido objetos ferrosos, abandonados y sepultados por la mano del hombre, potencian este mismo tipo de perturbaciones. Pero en cambio, en otros lugares, ciertas concentraciones mineralíferas, determinados puntos de la orografía terrestre,
amplifican los aspectos positivos de estos flujos energéticos. ¿No será este un encuentro para hablar de Feng Shui? Queremos llamar la atención de ustedes sobre los aspectos esotéricos de la Alhambra. Aspectos esotéricos que, les decía, nos hacen pensar una especie de Feng Shui árabe, porque es inevitable encontrar, para cualquiera que recorra, aunque sea visualmente con las imágenes, ese sitio que fue realmente casi el último bastión merecedor de tal nombre de la cultura árabe en territorio español, hasta que terminó rindiéndose precisamente en 1492 a los reyes católicos, un reservorio de conocimiento. Recordemos que Granada como ciudad, la Alhambra y el Generalife como estructuras que prohijaban el poder político, administrativo de los sultanes de turno, eran también universidades y academias donde, diríamos, la élite intelectual, no solo árabe, judía, de los principados y reinados que luego formarían España, es todo un tema, sí, y no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuántas veces que se habla de la reconquista para referirse a la expulsión de los árabes de España realmente es tal? Porque para reconquistar algo, ese algo tendría que haber existido previamente. Y les pido a mis amigos españoles que me desanen, pero hasta donde sé, antes del advenimiento de los árabes a la península, España no existía como tal. Por lo tanto, es difícil hablar de reconquista. Pero más allá de esas discusiones casi bizantinas, recordemos que Granada era un lugar donde se reunían cristianos, es decir, el conflicto era político, bélico, de los príncipes y reyes de los distintos reinados que luego conformarían España, para hacerse con la geografía y las riquezas, pero la intelectualidad cristiana, la intelectualidad árabe, la intelectualidad judía, se reunía en Granada, intercambiaban conocimientos. Como siempre, el conocimiento construye puentes que después la política se encarga de destruir, ¿no? Inclusive se habla de monjes franceses que habrían viajado a Granada para nutrirse de ciertos conocimientos, y se establece por ahí, a través de algunos autores, hasta una presencia que vincularía a los cátaros del sur de Francia con los árabes de Granada, cuando menos en esto que tiene que ver con intercambios de filosofías y cosmogonías. Caminando por la Alhambra, entonces les decía, uno descubre que ahí se ha usado inteligentemente dos disciplinas que, les decía, hoy recuperan credibilidad académica: la geobiología por un lado y la geometría sagrada por el otro. Es muy interesante descubrir cómo los arquitectos y constructores de Granadas supieron hacer guiños crípticos a sus hermanos de logia, que no tenían que ver ni con las etnias ni con las religiones. Es muy interesante observar cómo, entre la riqueza decorativa de la Alhambra, que, como ustedes saben, responde a ciertos preceptos absolutamente coránicos, en el sentido de que se consideraba de alguna manera irrespetuoso mostrar figuras humanas o figuras naturales, hay algunas figuras hábilmente disimuladas, como para quien tiene ojos para ver, que vea. Pero no es eso lo que nos interesa hoy. Nos interesa hablar de cómo usaban los árabes las energías del lugar. Una zona que es, por otra parte, telúricamente riquísima. Hay estudios accesibles en bibliografía, estudios radiestésicos del lugar, que hablan de cómo toda esa zona tenía una especie de polaridad vibratoria muy especial, que, vaya a saberse si no, era también parte de las riquezas que los verdaderos conocedores y buscadores de la verdad tenían en mente, por esa especie de obsesión por conquistar Granada, por hacerse con Granada, por residir en Granada. La magia del lugar es inevitable. Uno que ha tenido la fortuna de viajar bastante por el mundo y conocer distintas culturas y una mirada de paisajes, no puede dejar de experimentar una emoción muy particular al recorrer las calles de la vieja Granada, y mucho más en la Alhambra, donde los cursos de agua
y esto es algo que hemos constatado en el terreno, siguen las líneas de las energías telúricas. Y esto, ¿puede ser casualidad? Seguramente no. Como no es casualidad, un tema que hablaré en otra oportunidad, que cruzando el océano Atlántico, precisamente lo que los antiguos autóctonos llamaban el Anáhuac y que después pasó a llamarse México, algunos sabios toltecas habían también descubierto esta particularidad de las líneas de energía telúrica y habían potenciado su aplicación y su funcionalidad haciendo coincidir cursos de agua artificiales, acueductos, canales, acequias de riego, de forma que siguieran las mismas, las líneas de energía telúrica. Cuando uno ve la riqueza hídrica de Granada, comprende que más allá de lo estético, sin duda había una funcionalidad, tenía que ver con generar un microclima que permitiera, por ejemplo, cultivar especies botánicas, arborícolas, que de otra manera no prosperarían en una zona árida y agreste como es Granada. Pero también nos preguntamos, al observar la geometría de esos canales, de esas acequias, el uso de símbolos en puntos neurálgicos, de cruces de esas líneas de energía telúrica que es inevitable aceptar, conocían los árabes que construyeron y que ocuparon la Alhambra y el Generalife, si precisamente lo que se buscaba no era, además de usar el agua con todos esos fines que mencionamos anteriormente, con ese pragmatismo hídrico, estaría uno tentado a decir, que hemos mencionado anteriormente, no buscaban algún otro tipo de resultado. Yo tengo la particular conclusión, basado en mis estudios a ambos lados del Océano Atlántico, de que estas culturas ancestrales, hay una especie de error generacional, que creer cuando uno habla de culturas ancestrales está hablando solo de los antiguos pueblos amerindios. La cultura ancestral es, bueno, lo que la expresión lo está diciendo, cualquier cultura antigua transmitida ancestralmente. Entonces creo que el conocimiento de los antiguos árabes, el conocimiento que los antiguos árabes pudieron haber dejado en la península ibérica, es cultura ancestral. Alguna vez inclusive escribí sobre ciertos correlatos que parece haber entre la práctica del temazcal o baño de vapor con fines terapéuticos y espirituales en la América prehispánica y los baños también de vapor propios de la cultura árabe en el sur de España. Pero no nos vayamos por esas ramas. Volvamos a lo que nos interesa, que es señalar de que a ambos lados del Atlántico, inclusive en momentos históricos correspondientes, había pueblos que sabían que se hacían coincidir vías hídricas pequeñas sobre líneas de energía telúrica, potenciaban, dinamizaban energéticamente el líquido elemento, que luego, empleado para beber, empleado para baños o empleado para regadíos, multiplicaban su efectividad. Realmente, cuando uno recorre las crónicas históricas y se hace una composición del lugar, del verdadero paraíso edénico que era la Alhambra y el Generalife, en una zona donde los ríos son apenas brevísimos cursos de agua inconstantes que corren entre las peñas y donde la aridez del terreno es casi mitológica, uno se pregunta si esto se debía simplemente a lo que mis abuelas llamaban mano verde, que es de mucha habilidad natural para la botánica, o había un secreto que tenía que ver con eso, con el manejo de las energías junto con el agua en el regadío de esos jardines. Pero por supuesto, si admitimos que estos antiguos árabes sabían de las propiedades energéticas de esas líneas y las aprovechaban para dinamizar los cursos hídricos, se cae por su propio peso que no los harían exclusivamente para eso, sino que también tendría otras finalidades
seguramente vinculadas a lo terapéutico. Y aquí es donde uno redescubre que Granada era conocida en los tiempos de su apogeo islámico por la profundidad, extensión, habilidad y eficiencia de sus terapistas y de sus médicos, por la capacidad de realizar, en tiempos en que se supone no se conocía la necesidad de la asepsia quirúrgica, en tiempos en los que se supone no existían antibióticos, analgésicos, preparados anestésicos y demás, habían alcanzado un grado de avance médico del cual el resto de Europa estaba aún a siglos de distancia, pese a ocupar el mismo segmento histórico, ¿no? Y aquí lamentablemente tenemos que colegir que cuando Granada cae, cuando termina de caer toda la presencia árabe en la península, al progreso político, al progreso administrativo de este estado naciente, sin duda le acompañó un gran retroceso científico. Sin ir más lejos, porque los árabes se fueron dejando Granada, pero se llevaron las claves de sus secretos. La Alhambra es, pienso que con esto estará de acuerdo cualquiera que haya recorrido el lugar con la sensibilidad a flor de piel, casi como caminar las instalaciones de una gran maquinaria espiritual momentáneamente detenida. Y uno tiene la sensación de que si de pronto pudiéramos abstraernos a la avalancha incesante de turistas, al ruido inagotable en todos los idiomas sobre la faz de la tierra que corre a nuestro alrededor, y pudiéramos permanecer en silencio solo unas horas en algunos de esos cruces energéticos, percibiríamos, más allá de toda duda posible, la certeza de estos comentarios. Seguramente, tomando en cuenta el ingreso importante en divisas que significa para sus autoridades responsables, el flujo turístico no va a cesar y nunca tendremos oportunidad de disponer de la maquinaria espiritual de la Alhambra para nosotros en silencio y soledad. Pero insto, a partir de esta propuesta, de estas imágenes, a que cualquier televidente, español o no, que tenga la oportunidad de visitar la Alhambra y que tenga la oportunidad de revisitarla, porque el lugar, por extensión y por complejidad, amerita más de una recorrida, haga esa segunda o tercera recorrida en su vida por la Alhambra, teniendo en cuenta estos conceptos que estoy planteando, deteniéndose en donde, por ejemplo, las estrellas de ocho puntas, tontamente interpretadas como símbolos de la suerte por el conocimiento exotérico, con X, esto es, el conocimiento superficial transmitido no por alguien iniciado en los profundos misterios, sino simplemente de forma coloquial, deteniéndose donde se encuentran las fuentes levantadas sobre estrellas de ocho puntas y haciendo la experiencia que yo propongo, que es dar cuatro vueltas en el sentido de las agujas del reloj, va a vivenciar. Hay mucho que sugerir hacer en la Alhambra. Propongo esa experiencia nada más. Insto a que hagan esa experiencia. Y cuando sientan lo que yo sentí, van a empezar a comprender, mirando a su alrededor, cómo las conexiones que pondrían en funcionamiento esa gigantesca máquina espiritual están ahí disponibles para todo aquel que tenga la capacidad de observarlo. Esto ha sido todo hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y, como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.